dutela gehiegi atzeatzen, baina joko aurrean ditutela eta ikusten da frontiser diti bera jolazten ari direla, ez? Hor batxutan pelota ikastorak emate ditut eta hori egoten da zuzentzen pelotario jei, ez? Eman altura pelotari eta tantua landu eta atzeratu pelota eta ero zuloa sortzen denean ba hor zuloa aprobetsatu eta tantua sartu. Nagore Bilbao amazazpigarren tantuaren bilagorriak ez du asmatu. Nagore Aramendi orain Zabaletik. Beste aldera pilota, aukera Albarentzat. Tanto, hogeita bagarna oso ona. Ez du pausori behin, Nagore Bilbao, urruti zegoen eta dejada osonde egindako izan da. Eta morruz, tospatu du, eh? Albar. Hogeita bat eta amasei, agian gero berarekin itxegiteko aukera izango dugu. Eta nik uste hor gertu. Nagore Bilbao. Oso ondo ari da, Nagore Aramendi, izateko hori, holan bapatean ordezko lana egitera sartu da, eta ez da benetako pelotaria, eta oso ondo ari da, Agia beste kiroletan parte hartzeak ere lagundu dio temple hori edukitzen, eta... Laborak ari dira, partida hona egiten. Bai, ni gustatzen ari zait, lau egin duten egiten ari diren lana. Nagore Bilbao. Bolea, zukatu da. Hogeita bi eta hemen zortzi irabazi dute Arrate Bergarak eta Alba Martínezek eta orain arte partida honetan ikusi gabe genuen jokaldia ikusi dugu bolea ikusi ere ondoren gozatu egin dugu Patri Espinar partidarekin. Bai, egia esan hasieran uste genuen agian diferentzia handiagoa lortuko zutela markadorean, baina gero va, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, has acabado soltando toda esa tensión con la victoria, ¿eh? No, no estaba nada fino de manos, no me salía nada. La zurda, un... Nada. No salía nada. Me estaba desesperando muchísimo. Al principio del partido, viendo los primeros tantos, parecía que os ibais a... que ibais a ganar más fácil. Sí, pero yo también al principio del partido me he confiado un poco y es lo que nunca hay que hacer. Y luego al final la zurda... Me he visto calentando también poco, que no estaba a gusto con la zurda, pero al final del partido ha sido sufrido, pero por lo menos hemos ganado. Luego haya habido un momento en el que quizás has perdido bastantes pelotas, ¿no? Sí, es que no sé lo que me pasaba, me estaba desesperando muchísimo. No me salía nada, todo lo que echaba afuera, no cogía una, nada, un asco. Se han acercado mucho el marcador, Alba, y al final los últimos tantos que hacías te hemos visto que lo estabas celebrando de una manera, ¿eh? Es que estaba soltando toda la rabia que no me había salido desde el principio, entonces me hacía ilusión por lo menos soltar la rabia esa de... Pero bueno, al final ha salido, hemos ganado y es lo importante. ¿Qué te parece un campeonato, campeona de este campeonato con este frontón lleno de gente? Pues... Cuando se ha llenado el frontón no me lo esperaba para nada y hay que hacer más campeonatos de estos. Pensaba que no iba a llegar tan lejos porque llevo 2 años sin jugar, sin tocar pelota, pero bueno, ha salido todo bien y eso es lo importante. ¿Por ahí, por La Rioja ya andáis más jugando a mano o más chicas? No, muy pocas, hay muy pocas. Creo que hay 3 o 4. Luego cuando jugaba yo había también alguna, pero vaya, nada, poco. Enhorabuena y a disfrutarlo, Arma. Muchas